Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, aseguró que colaboran con la estrategia de austeridad planteada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que se reducirán casi 20% los sueldos de los consejeros y directores encargados las elecciones en 2019. Nosotros hicimos y aplicamos una reducción de las remuneraciones de los altos funcionarios del instituto en ejercicio de nuestra autonomía, equivalente a casi un 20% en términos reales, respecto a los ingresos de consejeros y miembros de la Junta Ejecutiva recibimos este año, aseguró el responsable del órgano electoral. El presupuesto del INE es totalmente austero y no se está pidiendo ni un peso ni un centavo, que no se necesite para cumplir con las funciones constitucionales y garantizar el derecho del voto de los mexicanos, agregó, nosotros no estamos pidiendo nada que no necesitemos para garantizar a los ciudadanos su derecho a votar y la equidad de las garantías de equidad como el monitoreo de las estaciones de radio y televisión, agregó Córdoba. El presupuesto del INE estará plasmado en el paquete de egresos que fue entregado al Ejecutivo Federal, quien presentará como parte del presupuesto de 2019 en los próximos días a la Cámara de Diputados, añadió. Política ministros son los mejores pagados del mundo, AMLO política la corte AMLO, no caeremos en provocaciones justicia se amparan más de 5.000 funcionarios contra ley de remuneraciones.